y la vida es un mantra. Tadam shvam shauvaraniyo jyotish kumbhasya dhimahi krutam bhavyam hi bhavaya om gayatriyai devyai namah. Mantra. Vibración de la nueva conciencia. Seguimos aquí en el aire compartiendo este espacio con la visita de los doctores Hurtak aquí en la Argentina, y quiero compartir una página web para aquellas personas que quieran un poco conocer la tarea que está desarrollando los doctores, que es www.clavesdeenoc.org. Estamos compartiendo el mantra de Kodosh y bueno, estamos de alguna manera sintonizando con esta sinfonía, con esto de unirnos todos a una vibración mayor. Y creo que los doctores en esta charla lo están clarificando muy bien. Realmente estamos, creo yo, todos viviendo una experiencia. Y siguiendo un poco esto, ¿no? Antes de la pausa musical, que hablábamos de la reivindicación del mantra, la importancia de la práctica de los mantras. Bueno, nos gustaría recibir de alguna manera un poco esto, ¿no? De entender qué hacemos en estos momentos en que estamos viviendo, si es importante esta práctica de mantras y empezar a reconocerlos. Sí, I'm showing the telecast. Estoy mostrándole aquí a todos los televidentes. He sacado el libro Las Claves de Enoch, key 305, which en la clave 305, shows in the flame script, que muestra en una escritura flamígera el Kodosh, Kodosh, Kodosh. The pronunciation is slightly different from the traditional Hebrew. La pronunciación es diferente a la tradicional hebrea. It's more of a Hebrew Aramaic. Es más un arameo hebreo. Of what I heard in my experience of contact. Y de como yo lo escuché en mi experiencia de contacto. We say it three times because no lo decimos tres veces. There is a unity of the three vehicles of vibration de los tres vehículos de vibración que están dentro de nosotros. Body, mind, and spirit. Del cuerpo, mente y espíritu. In the Sanskrit tradition, this is known as the Trikaya. Sánscrita se llama la Trikaya. Because we use all of them with musical intensity. Porque utilizamos todo esto con gran intensidad. Regardless of musical. The sacred language. Sin importar el lenguaje sagrado, esto nos lleva a un significado mayor de ser uno con la jerarquía, con la hueste de inteligencia. Say, holy, 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 al decir santo, 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 es el Dios de las huestes. En la fullness of making contact on three levels. En la plenitud de hacer contacto con los niveles superiores. Like us, comenzamos a trabajar con aquellos que piensan como nosotros, cantan como nosotros, y utilizan una conciencia musical superior. And we put this into also our music CDs. Eso también lo encuentran en nuestros CDs de música. As you were just playing our Celestial Awakenings. Ustedes ahorita estaban escuchando el CD Celestial Awakenings o el Despertar Celestial. But as I mentioned, we have many different CDs of many different sacred names. Pero tenemos muchos CDs con diferentes nombres sagrados. But this particular name, pero este nombre en particular, we feel really resonates also with the heartbeat. También sentimos que tiene una resonancia perfecta con el latido cardíaco. And we've had experiences with people telling us when they've use this name. Hemos tenido experiencias de personas que han dicho que cuando han utilizado este nombre sagrado, it's literally put a field of light around them. Realmente se ha sentido como un campo energético que los circunda su cuerpo. So people sometimes, a young girl driving in the midst of chaos or one of your demonstrations. Por ejemplo, una demostración es una señorita que estaba manejando a través de un sitio muy caótico. Such as in South Africa in particular. Como por ejemplo en Sudáfrica en particular. Would strongly use this sacred name. Donde ella fuertemente utilizó este nombre. And her car was able to pass through all of it. Y entonces el carro pudo pasar a través de todo este caos. Now, of course, we're not saying this works for everybody. Claro, no estamos diciendo que eso trabaja para todo el mundo, funciona para todo el mundo. Uno tiene que tener, en cierto, una conexión con el divino. Y también saber que hay seres que están en armonía o sintonizándose con estas vibraciones. Which is why the ancients also talked about having a certain level of faith. Que es del por qué también los antiguos decían que era importante tener un cierto nivel de fe. Cuando estamos hablando de estos seres, estamos hablando de los seres ultraterrestres. A pesar de que los seres ultraterrestres a pesar de que los extraterrestres también pueden recibir o percibir estas vibraciones, algunas de estas vibraciones, ellos trabajan en otro nivel. O sea, por ejemplo, aquellos que trabajan con el arrebatamiento de cuerpos, stay away from you. Ellos entonces se mantienen más bien alejados de ustedes. So it can also be a protection from extraterrestrial levels of intelligence. O sea que eso nos puede también proteger contra niveles de inteligencia extraterrestre. That are not working in the light. Que no están trabajando en la luz. Again, we consider at least 3 levels of intelligence. Nosotros por lo menos consideramos 3 niveles de inteligencia. Extraterrestrials. Los extraterrestres. Which in a sense we're going to be part of as well. Que nosotros en cierto modo también vamos a formar parte de ellos. Pero que también incluyen los negativos. There's also the interdimensional. Están los interdimensionales. Which sometimes appear to people. Que a veces se manifiestan o aparecen ante las personas. As spiritual guides. Como tal vez guías espirituales. But they're usually connected with the physical planets. Pero que están conectados también con los planetas físicos. And they can also be positive or negative. Pueden ser positivos o negativos. Even what we would see in the legends of the ancient myths. Lo que también podemos ver en las leyendas de los mitos antiguos. Of the elves and fairies, de los duendes y los elfos. These are also part of the interdimensional realm. Esos también son parte del reino interdimensional. But then there's ultimately. Pero entonces finalmente también tenemos. And the ones we really want everyone to be able to work with. Y los cuales nosotros queremos que la gente realmente trabaje con estos. Is the ultra-terrestrial levels. Son los niveles ultraterrestres. Which tie into the cosmic divine mind. Y que están conectados con la mente universal divina. Se habla de los implantes, estos implantes en los seres humanos. ¿Quiénes son los que lo manejan? ¿Los extraterrestres o los ultraterrestres? They're talking about those implants. Right. Is it done by whom? The implants are usually done by extraterrestrial intelligences. Los implantes normalmente son colocados por las inteligencias extraterrestres. Who are actually investigating and experimenting themselves. Que están investigando y experimentando también ellos mismos. These are not very advanced conscious entities. Esas no son entidades de conciencia. Entities. Entidades de conciencias superiores, sino inferiores. And this is why we're teaching from our new book, y por eso estamos enseñando a partir de nuestro libro, los 72 nombres del Dios Altísimo, which is available in Spanish, que ya se consigue en español, so people can prepare themselves, para que la gente se pueda preparar y se puedan proteger de estas vibraciones inferiores que viene trágicamente a través de esos implantes y la manipulación por los seres grotescos que se han visto hasta aquí en Buenos Aires en este año, en el 2010. So we have wonderful music. Así que tenemos una música maravillosa. We have a wonderful album called Agios. Tenemos un gran álbum que se llama Agios. And our Argentine composer Gustavo has helped with many of the musical creations. Y nuestro gran compositor Gustavo aquí en Argentina ha también compuesto alguna de esta música en este CD y yo realmente lo recomiendo altamente. A blending of Argentinian and Brazilian music. Es una fusión entre música brasilera y argentina utilizando los nombres sagrados y que tiene un impacto muy fuerte sobre la dimensión humana. Mantra FM, vibración de la nueva conciencia.